Salir siempre. Como la profesora la tenía. Yo también voy a salir ahora. Ahora, te toca. Thank you.
de la fiesta Santa Rosa de Lima, patrona de Chiquián, su digna esposa. Estamos viniendo a hacer la visita y trayendo al niño, como es costumbre de nuestro pueblo, y esta costumbre es una ley en nuestra tierra, en Chiquián, por la fe que profesamos a nuestra querida Santa Rosa de Lima. Venimos a que ratifique usted el compromiso que asumiera el año pasado para hacer la fiesta en su condición de capitán. En ese sentido traemos la imagen del niño Jesús, que es la máxima representación del catolicismo y de la fe cristiana, a dejarle en vuestras manos y usted se pronuncie y se ratifique de que sí, tenemos la fe a nuestra Santa Rosa y la fiesta se realiza este año. Dado que es una imagen nueva, vamos a bendecirlo, ¿verdad? Agüita, agüita, por ahí, camachico. Caño, camachico. Agüita de caño, camachico. Agüita, vamos a realizar el rito de bendición de esta imagen de nuestra patrona, que nos custodie, nos proteja, y sobre todo en esta fiesta nos ampare y podamos celebrar dignamente esta fiesta con regocijo, con alegría, pero sobre todo con mucha devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo. Si nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Padre nuevo, te pedimos que la intercesión de Santa Rosa de Lima bendiga este hogar que lo acoge, esta familia, y a quienes bajo su amparo han de conducirse por el camino del bien. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios Padre bueno, santifica y bendice, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Boronesi, Chiquián, señores funcionarios, indudablemente ha pasado muy rápido un año, pero quienes hemos asumido esta responsabilidad, primero con Santa Rosa de Lima, patrona de nuestra tierra, quienes hemos asumido el compromiso con nuestra tierra misma, que nos vio nacer a todos los chiquianos, y que tenemos un profundo sentimiento por nuestra fiesta patronal. Debo manifestar y ratificar mi compromiso con nuestra fiesta. Pienso de que para cada uno de nosotros los funcionarios es una responsabilidad muy grande, y todos creo lo asumimos con humildad para poder nosotros atender a nuestros paisanos, invitados, amigos. Creo que particularmente para mí fue una de las metas que me he trazado como persona. Primero ser profesional y luego hacerle la fiesta a mi Santa Rosita de Lima, patrona de Chiquián, como siempre lo he llamado. Creo que todos quienes hemos nacido en Chiquián siempre tenemos ese anhelo, hacerle la fiesta en lo que fuera los cargos en nuestra fiesta patronal. Creo que desde el que hace la misa, el novenante, el comisario, el mayordomo, la mayorala, lo hace con el mismo afecto que lo hace el capitán, con el mismo esfuerzo, con el mismo cariño, con el mismo sentimiento. Y eso es lo que yo siento a ratificar mi compromiso, y espero tenerlos a ustedes, a nuestros paisanos y amigos que nos visiten en esta casa. Muchísimas gracias. Muy bien. A nuestra Santa Rosa de Lima, patrona de Chiquián, para que esta festividad religiosa en este pueblo tan hermoso se desarrolle de la mejor manera. Señor alcalde,
señores funcionarios y amigos, paisanos, brindemos por vuestra Santa Rosa y que todo salga muy bien este año. Se ha iniciado ya casi oficialmente la fiesta de agosto. Efectivamente, hoy 15 de agosto es el inicio de la fiesta Santa Rosa de Lima, patrona de Chiquián. Tradicionalmente es denominado como el Huilacuy, es decir, es el aviso de la fiesta, búsqueda de las fallas y el compromiso de los funcionarios que asumieron el año pasado. Hoy día ratifican de que de su fe cristiana y su fe católica hacia Santa Rosa Lima, nuestra patrona de Chiquián, y de que van a realizar la fiesta y que todo ya está listo. Hoy día corre nuestra fiesta tradicional. Muchas gracias, profesor. Bueno, estamos acá también con el capitán de la fiesta, el señor Aníbal Bazán Alvarado. Señor capitán, hoy día se da inicio a la fiesta. Muy emocionado, indudablemente, con esta actividad también costumbrista que es el Huilacuy, que lo hace el señor alcalde de la municipalidad a todos los funcionarios de la fiesta. Estamos ratificando nuestro compromiso que hemos asumido el año pasado para hacerle la fiesta a nuestra Santa Rosa, patrona de nuestra tierra. Una invitación en todo caso a todos los amigos de Lima y de todo el Perú. Indudablemente esta fiesta es significativa en nuestra región. Hago la invitación a todos nuestros amigos, paisanos, a los amantes de las fiestas costumbristas. Lo esperamos desde el día 28 hasta el 4 de septiembre. Muchas gracias. Bien, entonces... Thank you.
Paisano nuestro, chiquiano, no se encuentra por situaciones de trabajo. Le representa a su hermana Doris Jara, compañera de su madre. Venimos trayendo al niño que lleva a la Santísima Santa Rosa, que es la patrona de nuestra querida tierra de Chiquián, a hacer la entrega del niño. A la estandarte, al capitán, ahora nos encontramos en la primera mayordomo. Los anteriores han ratificado su compromiso de fe, de religiosidad hacia nuestra santa patrona y la fe católica que profesa nuestro pueblo. Por ende, de realizar la fiesta como es costumbre de nuestro pueblo. En ese sentido, señora Doris, yo como autoridad municipal, que nos toca la costumbre organizar este 15 de agosto, estamos presentes acá junto con los funcionarios y el pueblo que acompaña, que representa a nuestro querido Chiquián. También ratificamos nuestra fe a Santa Rosa. Y como chiquianos, también tenemos que seguir los pasos de Santa Rosa, que fue humilde, como dijo hoy día el padre, ¿no? Seguir ese ejemplo como chiquiano, porque ella es nuestra patrona. Porque también para invitarle personalmente a la fiesta y que toda la fiesta se haga con devoción, más que todo con entrega. Y nosotros también para hacer nuestro compromiso y hacer nuestra fe de servir como Santa Rosa sirvió. Entonces, estamos en la primera falla del Rubiñahui.
su compromiso para que acompañen toda la fiesta costumbrista de nuestro querido Chiquián Santa Rosa de Lima, patrona de Chiquián. A ver esas palmas, pero... En honor a mi abuelo Mario Reyes, que fue el depositario de las cosas de Santa Rosa por muchos años. Este compromiso lo asumo por mi familia, por mi primo y porque nosotros queremos seguir la costumbre siempre que hemos tenido en este pueblo y lo que nosotros, nuestros antepasados, nuestras familias siempre nos han inculcado. Y esperemos que esta fiesta sea una bonita fiesta para todos. A ver, bueno, la comparto. Costumbre de nuestro pueblo. Nos encontramos con las dos señoritas Reyes Cuentas, Indira y Gina, las que van a ser payas del Inca en el presente año. Vamos a recibirlas para que hagan su compromiso con un fuerte voto de aplauso. Señor alcalde, estimados funcionarios de la fiesta, tengan ustedes muy buenas tardes. Dando cumplimiento a la tradición, a la costumbre, les damos la bienvenida a esta casa. Reafirmamos nuestro compromiso, las hermanas Reyes, quienes van a acompañar al Inca y Rumiñahui de esta fiesta, ¿no? Y hacer de la mejor manera, y desde ya les han invitado a todos ustedes, y bienvenidos a Chiquián. Un saludo con todos ustedes. Pásale ahí. Seguimos. Ajá, seguimos, ¿eh? Continuamos. Vamos a la mayordomo. A ver a la concurrencia que viene acompañando nuestra fiesta tradicional. Nos encontramos en la casa de uno de los mayordomos, la señora Abigail Calderón. Ya, y ella el año pasado asumió este compromiso. Venimos a visitarle, como es costumbre de nuestra tierra el día de hoy, el gran Huilacuy, que quiere decir el aviso, la ratificación del compromiso que se asumiera, siguiendo nuestras costumbres tradicionales que no deben morir en nuestra tierra. Abicha, acá te estamos visitando, trayéndote al niño. De hecho que acá va cifrado y viene junto con el niño la,
nuestra Santa Rosa. Aquí en Los Chiquianos le tenemos mucha devoción, esperando de que tu fiesta salga bonito y la bendición de Santa Rosa, del niño, caiga en esta casa y en todos tus familiares. Tienes muchas la palabra, gracias, Virgencita. Nieto. Señor alcalde, distinguidas autoridades, distinguidos funcionarios del año, de este año. En primer lugar, al voltear las páginas de nuestro calendario, encontramos una fecha sublime, que es la fiesta patronal de nuestro Chiquián querido, que todos volvemos de donde estamos y decimos, voy a volver en Santa Rosa, y ahí nos encontramos. Acá estamos y nos estamos encontrando. Gracias, Santa Rosa. Yo en este momento lo único que pido es paz en nuestra tierra, tranquilidad en nuestra tierra, que en estos momentos creo está atravesando un momento difícil. Pero Santa Rosa, este momento va a poner paz y va a derramar mucha bendición en todos nuestros hogares. Y así es, la fiesta de Santa Rosa es muy trabajosa, nos hace trabajar todo el año. Pero quién creyera, Santa Rosa pone su bendición. En todo momento que estamos preocupados por la fiesta, dice calma y mañana es otro día. Y ese día llegó lo que no pensábamos. ¿Qué cosa? Lo que nos ofrecen y te dicen, ahora te doy, mañana te doy esto. Y así es Santa Rosita. Muchas gracias, señores autoridades. Muchas gracias, Santa Rosa, niño divino, que tanto te pido. Tú ya sabes lo que mi corazón siente y lo que te estoy pidiendo. Muchas gracias por haberme escuchado. Vamos a pasar a nuestra casita. Señores autoridades, distinguidos funcionarios, tengan la bondad de pasar. El lugar es chiquito, pero el corazón es muy grande. Pase. Alternativa, alternativa. Pues que entraron que quede con fuera, por favor. Thank you.
A ver, estamos en la casa de los comisarios Paolo y Andrea Cristóbal. Lo vimos por su devoción que tienen, ofrecen un toro para la corrida de toros del día 3. En ese sentido, pues nos acogen en su casa, siempre con la creencia, con esa fe que se tiene nuestra Santa Rosa de Lima, patrona de Chiquián. Entonces, por esta recepción y este compromiso que asumen, por esta ratificación, recibámoslo con un fuerte voto de aplauso. Bien, acá estamos con Roger de la Cruz Libia, capitán de la fiesta del año 2004. Ahora, en esta fecha, en el 2012, bueno, es el abanderado de esta fiesta 2012, conjuntamente con el capitán Aníbal Bazán. Roger, tu apreciación acerca de esta fiesta, que hoy se da inicio a la fiesta de Santa Rosa. Bueno, en primer lugar, Marquito, muchas gracias por la oportunidad que me brindas para poder explayar mis sentimientos. En primer lugar, felicitar a todos los funcionarios de esta lindísima fiesta de nuestra Santa Rosita de Lima, patrona de Chiquián, y a la vez muy alegres por estar cumpliendo la secuencia de nuestra fiesta tradicional. Estamos en la visita ya, creo, de los unos funcionarios y la búsqueda de las payas. Muy, muy contento, muy feliz, y a la vez quisiera hacer extensivo la invitación a todos nuestros paisanos, bolognesinos, ancasinos, peruanos, que se identifican con nuestra fiesta, tienen las puertas abiertas en Chiquián desde el 28 de septiembre hasta el 4, perdón, el 28 de agosto al 4 de septiembre. Esperándolos nuevamente, ¿no? Las puertas abiertas desde Humpay a Quillán siempre estarán abiertos para todos nuestros paisanos, ¿no? Muy alegre y contento. Gracias por la invitación y que todo salga muy bonito. Felicitaciones al capitán y a todos los funcionarios nuevamente. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Y aquí pues en Chiquián la fiesta continúa y acá tenemos la orquesta que está tocando temas chiquianos. Thank you.
La máxima autoridad, el Inca, y su comandante, el gran Rumiñahui. En este caso, pues, estamos arribando a la casa del Inca y del Rumiñahui. Los señores Eber Reyes Cuentas y Darwin Reyes Cuentas. Hermanos que se pusieron de acuerdo y se comprometieron a hacer la fiesta en honor a nuestra Santa Rosa de Lima, patrona de Chiquián, con la fe católica y religiosa que ellos profesan, y asimismo hacer llegar este sentimiento a todo nuestro pueblo. Estoy seguro que lo hacen con la más sana intención, y entendemos que en agosto es el reencuentro de todos los chiquianos, aparte de que todos estamos esperando, ansiosos, esa llegada del 30 de agosto para rendir nuestras pleitesías, nuestro homenaje y nuestra creencia a nuestra Santa Rosita y por intermedio de ello al Señor Jesús. Traemos al niño Jesús, está en compañía de sus señores padres, profesor Romeo y la señora Sully Cuentas, a quienes le hacemos entrega el niño en nombre de nuestro pueblo de Chiquián y esperando que le derrame las bendiciones del caso y que hagan una bonita fiesta con toda la fe que profesamos los chiquianos. Muchas gracias. Funcionarios de nuestra fiesta patronal, Santa Rosa de Lima, y querido pueblo chiquiano, en este momento yo me siento muy orgulloso al ver esta concurrencia que el día de hoy está cumpliendo con este acto festivo de nuestra fiesta, un acto que lo hicieron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, y el día de hoy lo estamos reafirmando. En mi calidad de Inca y de Rumiñahui, mi hermano Darwin, nosotros nos ratificamos en nuestro compromiso. Yo os invito a todos y cada uno de ustedes a compartir durante los días de fiesta, porque nuestra Santa Rosita justamente propulsaba o tenía como valores la solidaridad, el amor, la compasión, todos esos valores que nosotros debemos llevarlo y cultivar siempre. Bien, a nombre de nuestra santa patrona, de nuestro querido pueblo, un saludo a todos ustedes. Y durante los días de fiesta los espero en esta humilde casa. Muchísimas gracias. Que carguen las chicas también. Sí. Carguen las chicas.
Bueno, vamos a tener la dicha de... Pero vamos a tener 8 días. No, 10 días. Chapa, a la maestra. Thank you.